A través de un comunicado en sus redes sociales, el Comité Olímpico Canadiense informó que, respaldado en sus comisiones de atletas, han tomado la decisión de que sus deportistas no viajen a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. En el comunicado, el Comité Olímpico Canadiense solicita al Comité Olímpico Internacional, al Comité Paralímpico Internacional y a la Organización Mundial de la Salud pospongan los Juegos por un año a fin de que el país norteamericano continúe con su preparación. A pesar de la presión cada vez más fuerte de las federaciones para que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se pospongan, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, aseveró que la justa sigue en pie y cancelarla significaría acabar con el sueño de varios atletas. El mandamás del COI externó que hay una gran diferencia entre cancelar un partido de fútbol y una celebración de la magnitud de unos Juegos Olímpicos. No se pueden posponer unos Juegos Olímpicos como si se tratara de un partido de fútbol en un sábado. Esta es una empresa muy compleja, mencionó Bach. Los afectados por coronavirus siguen en aumento. En México fue el turno de Enrique Bonilla. El presidente del torneo mexicano dio positivo por COVID-19. Él mismo, a través de una carta que emitió la Liga MX, reveló el resultado de las pruebas. Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19, he resultado positivo, mencionó Bonilla. Enrique es el segundo personaje del fútbol mexicano que da positivo por coronavirus, luego de Alberto Marrero, presidente del Atlético de San Luis. Para Abacom, Javier Domínguez.